4 minutos después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. I never forget it. I wake up in the cold sweat thinking about it, tell you the truth. El segundo es una obra de arte. To have that composure shows what a great player he is. Un gol legendario, jamás visto. It was just a great goal. Sometimes you got to hold your hands up and say it's a great piece of work by a fine player, a great player. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. I have recurring nightmares about not being able to get there. I mean, it's very, very quick. That's the most asked question I always have, you know, why didn't you kick it? And I even still ask myself that. Cuando yo lo veo dudar a Fenwy, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Butcher. He's my favorite player of all time. In my opinion, the best in the world ever. So to be there on that occasion, as much as it was hurting because it's against England, it was just a great goal to watch, I must admit. Although it was bad because hard because it was against us, it was a great goal to watch. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañándome, ¿no? Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker, pero no fue suficiente. Y Argentina llegaba a semifinales. Nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentel y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. ¡Gol! 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 ¡Gol!